El LOL es un juego para gente que no se ama a sí misma. El League of Legends es un juego que si lo juegas por primera vez pueden pasar dos cosas. Una, que no te guste y quieras seguir con tu vida normal y corriente. O estar encerrado 24 horas jugando un juego de mierda donde tienes que confiar en 4 personas que parecen traídas del espacio después de haber cogido con 4 Teletubbies con problemas de autoestima y tumores cerebrales, mientras con el equipo enemigo va a estar conformado de putos anormales que no entienden por qué los campeones que usan están estúpidamente rotos porque tienen el poder del guión, y cuando los vayas a usar tú vas a parecer que estás hecho de plastilina morfa con problemas de ira. ¿Qué? Esto no es una guía de LOL. Un juego llamado Legend of Legends de LOL. Es una forma para que entiendas que este juego está mal. No lo juegues. No es recomendable para tu salud mental y mucho menos para tu vida. ¡Ay! ¡Dios! Porque te digo una cosa, al principio solo te van a dar campeones con cero cerebro, facilitos y super rotos. Bueno, todos los campeones están rotos en un momento. Pero aún así tú vas a querer los buenotes así todo complicados y cool para hacerte plays. Pero es que no estás entendiendo dos cosas. Número uno, los campeones obtendrán a la velocidad de un caracol embarazado, un perezoso con Alzheimer. Y número dos, no te va a salir nada porque eres malísimo, man, y ya está. ¡Soy malo! ¡Y eso es bueno! No. En su contrario, puedes jugar Nasus. Y es que aunque te vaya bien con el campeón o lo que sea, men, haces solo una cagada o el enemigo te deletea de la nada, te van a hacer el símbolo universal del... ¿Qué coño haces, Xavi? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces, tío? ¡De verdad! ¡Me estás puto troleando, tío! ¡De verdad! Así es, hablo del... Lo peor de todo son las skins, men, que se ven muy cool en el Splash y adentro del juego, bueno, no tan cool, pero, coño, tienen animaciones super cool, ¿sabes? Y que te pase, ¿sabes? Te vas a ver más pro, o que pase lo típico de que la primera skin buena que te salga, ya ese campeón vas a ser main, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Para que luego te termines gastando el dinero en un puto juego gratis, para que nunca vayas a jugar con ese personaje solo porque te gastaste dinero, porque querías una skin que no usara más en la vida. ¿A qué pendejo le habrá pasado eso? En serio, gente, no jueguen LOL, man. Jueguen Genshin, man, que es totalmente free to play y nunca te vas a aburrir de hacer la misma verga todos los días. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side. I'm talking to you.